Hijo, ya llegué. ¿Te esperaré? Bienvenida. Hola. ¿Se vieron antes? Aquí estás. ¿Qué es esto? Dijiste que éramos tú y yo. A mí también me engañó. No dijiste que ella vendría. Si les hubiera dicho, no hubieran venido. Díganme, ¿por qué se sentaron juntas? Porque no quiero verle el rostro. Mírate. Escuchen, yo las reuní para decirles algo. ¿Qué nos vas a decir? Es algo que debo decirles a las dos al mismo tiempo. Hagamos esto. Miren, voy a servirles un poco de agua. Dinos, ¿algo malo ocurrió? Me estás preocupando. Solo dilo ya. Saben, chicas, yo... Respecto a la unidad de parte natural, la calcularemos con los datos que tenemos. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, jefe Nam. En nuestra última cena empresarial, ¿quiénes de ustedes apostaron sobre mi sexualidad? Quiero saberlo. ¿Cómo? ¿De qué apuestas estás hablando? No seríamos capaces de apostar. Ya no lo hacemos. ¿Acaso no tenemos algo mejor que hacer? Digan, ¿quiénes de ustedes apostaron que soy homosexual? ¿Y que soy heterosexual? ¿Y que soy asexual? Te felicito, Bomi. Chicos, me voy a casar. ¿Te vas a qué? Espera, ¿se va a casar? Increíble. ¿Se va a casar? ¿Qué nos dijo? ¿Que se va a casar? ¿Sí? Páguenme, 50. Oye, Siji, ¿podemos hablar un momento? ¿Lo haces porque apostamos a tus espaldas y ahora quieres vengarte de nosotros con esa broma para que nos sintamos mal? ¿Es por eso? Dime que sí. ¿Ya le pagaste? Oye, ¿vas a casarte de verdad? ¿Maquillaje? ¿Wedding? ¿Tendrás una boda real? Sí. ¿Te vas a casar con una mujer? Sí. ¡Deja de bromear! ¿Cómo vas a casarte? ¡Eres asexual! ¡No puedes casarte! ¿Pensaste que te creería? ¡Es un matrimonio falso! ¡Intenta engañar a quien quieras, pero no a mí! No soy tonto. Ella es linda. ¿Ah, es linda? Sí. Hermosa. Así que Siji se enamoró. Al fin Siji sabe lo que es el amor. Dijiste que te vas a casar con tu casero. Es impactante, ¿no? ¿Cuándo comenzaron a salir? ¿Salir? Hemos salido uno o dos meses. Entonces, ¿comenzaron a salir cuando te mudaste? Sí, exactamente. ¿Cuándo llegaste a su casa? Así empezamos. ¿Por qué no nos habías dicho? Dijiste que no tenían ninguna relación. ¿Eh? ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Como estabas tan firme, no sospechamos. Porque en ese entonces era muy reciente. Me avergonzaba decirles la verdad, chicas. ¿Y te casarás aunque sea muy reciente? Sí. Hay mucha gente que se casa después de 2 o 3 meses de conocerse. Sí, es cierto. Algunos lo hacen, otras personas. Pero, hijo, ¿tú? ¿Yo qué? Escucha, tú tardas meses en ser amiga de alguien. Estás adelantándote a casarte y eso es muy extraño. ¿No lo crees? Pero el tiempo es relativo. En el amor no existe nada establecido.
Lo que digo es que aunque sea muy reciente, si es alguien que sientes que necesitas en tu vida... ¿Necesitas? Necesitar es una palabra extraña para hablar de alguien. Lo que quiero decir es que... Ya lo sé. Sé por qué te casarás. ¿Ah? Dijo tú... ¡Te enamoraste a primera vista! ¡Ah! En cuanto lo conociste, te enamoraste. Como en las películas románticas, viste corazones, ¿verdad? Sí, los vi. ¿Lo hiciste? Bueno, fue algo parecido. Mis ojos hicieron... cuando lo vi. Y entonces, por eso decidiste casarte con él. Fue el destino, claro. ¡Ay, por Dios! Los hombres... ¡Estoy tan emocionada! Fue el destino, claro. ¿Qué es lo que estoy? ¿Desde cuándo escribo drama? Me convertí en una actriz. ¿Decirle a tus compañeros de trabajo? Sí. Hubo una reunión de personal, así que aproveché la ocasión. ¿Y cómo reaccionaron los colegas que te preocupaban? Por sorpresa, no hubo ningún problema. Usé la debilidad natural de la evolución masculina. ¿Qué? ¿Qué hay de ti, hijo? Tus amigas te conocen desde hace tiempo. Tal vez no lo entendieron. No, a mí también me fue muy bien. ¿Qué método usaste con ellas? El... destino. Tuve suerte. Lo hice como si relatara un cuento. ¿Quién iba a pensar que ser guionista me iba a ayudar? Tienes razón. Nam Hee Bong. Es aquí. ¿Quieres pasar? Oye, ¿crees que estarás bien? Sí. Eso intentaré. Como a tu madre le gustan las telenovelas, no deberá ser difícil. Pero tu padre... No te preocupes por él. No pienses en él ahora. La madre de mi casero es Jo Myeongja. Es del distrito Jeonggro de Seúl. Nació en 1955. Una ama de casa que quiere ser reconocida como buena esposa y madre abnegada. Hola, hijo. ¿Cómo estás, mamá? Quiere ver a su hijo casarse lo más pronto posible. Ella es el personaje típico de la madre que busca la paz en la familia para mantener la estabilidad. Ella es la chica de la que les hablé, hijo. Mucho gusto. Igualmente. ¿Fue difícil llegar aquí? En absoluto. Espero que le gusten las flores. ¡Oh! ¡Increíble! ¿A qué mujer no le gustan las flores? Huelen delicioso. Hace mucho tiempo que no recibía un ramo. Soy especialista en su personaje. He escrito muchas novelas. Escucha, hijo. Tu padre llegará pronto del aeropuerto. Fue de viaje con sus amigos. Puedes pasar. Gracias. Siéntate. El padre de mi casero es Nam Hee Bong. Después de dar clases de ética durante 30 años, se retiró como director el año pasado.
es el personaje del típico educador. Soy experta en todo esto. Será más fácil de lo que me imaginé. Aquí estás. Dijiste que eras la inquilina, así que no imaginé lo que ocurría. Si se van a casar, es normal que vengan a la casa. ¿No creíste que me daría cuenta? ¿Y tú qué opinas? ¿No lo pensaste? Gracias por entender. Lo apreciamos. La última vez no estaba en las mejores condiciones. Por supuesto. En esos momentos es bueno que el hombre hable. Los hombres de nuestra casa son muy tímidos, pero ese tipo de hombres son los que te cuidan bien siempre, ¿no te parece? ¿Cómo se les llama? Sensibles, ¿cierto? Me doy cuenta, porque nuestra familia es de Gyeongsang-do. ¿De verdad? ¿De qué parte? Namhae. ¡Oh! ¡Qué bien que fuiste a la universidad desde Namhae! Es muy difícil que te acepten en Seúl, ¿verdad? ¿Por qué dices que te quieres casar? ¿Por qué preguntas? Se casarán porque se aman. ¿Por qué haces preguntas tan extrañas? Fuiste a una escuela de prestigio y seguramente les complacía mucho cómo escribías. ¿Por qué de pronto hablas de casarte? Y sin empleo. Porque... Por favor, detente. Tú presionaste a mi madre para que me casara. Ahora, ¿por qué nos cuestionas? La pregunta no era para ti. Sí. Es que... Sé que no conozco a Siji de mucho tiempo. Las parejas no se hablan de esa manera. ¿O me equivoco, niña? ¿Qué? Eres 10 años menor que él. ¿Así le hablas a tu pareja? ¿La quieres poner nerviosa, papá? Son preguntas lógicas. No exageres. ¿Por qué preguntas por qué nos vamos a casar? ¿No tengo derecho a hacerlo? Oiga. Yo... estoy enamorada. Episodio 5, porque este es mi primer compromiso. ¿Están pasando un buen fin de semana? Su visita me hizo sentir muy conmovida. Los dos están tan profundamente enamorados. Mamá. Hijo, te amo. ¿Vas a hacer ejercicio? Sí. Es tarde para desayunar. Sí, porque me dormí tarde. Seguramente fue por el estrés de conocer a tu familia. Claro, seguramente estabas ansiosa. Sí, tal vez. Es normal estar tensos. ¿Cómo sucedió? ¿Qué? ¡Oiga! Yo estoy enamorada. ¿Solo lo dijiste gracias a tu experiencia en telenovelas? Otra vez me sorprenden tus decisiones drásticas. Sí. Bueno, basada en el tipo de tu padre, creí que necesitábamos una interrupción. Sí. Fue una interrupción que jamás hubiera imaginado. Me sorprendió cómo hablaste. Aunque no es un hombre que crea esas palabras. Creo que tu padre esperaba que alguien hiciera esa declaración. Creo que quería asegurarse de que soy una buena persona para casarme con su hijo. Y tiene razón. Es un poco obvio. Pero en esa situación el amor es la única respuesta. Claro. No hay una palabra más fácil.
Ahora, ambas familias deben conocerse. Sí. ¿Este es el proceso para que nos crean? Sí. Si no pasa nada inesperado, ese es el plan. Adiós. Que te vaya bien. ¿Están ocupadas? ¿Cenamos juntas? No puedo, hoy trabajaré tiempo extra. Está bien. ¿Hijo Rang? Es lindo. ¿Qué dices? El polvo fino. Suena loco, ¿verdad? Sí. ¿Más que Jiho? Un poco. Suji, ¿Horang se encuentra bien? ¿Qué dice Jiho? ¿Pregunta si estoy bien? Sí. No me veía bien cuando Jiho nos habló. ¿Mis celos fueron obvios? Claro que no. En realidad casi no se notó. Jiho, usa el vestido que te di para la reunión familiar, ¿de acuerdo? Sé que es muy extraño, pero ahora por todas las veces, especialmente porque me casaré, lo siento. Sabía que estarías así. Es cierto, lamentalo solo hoy, ¿de acuerdo? Sí. ¿Por qué lo lamenta? No le robó el esposo a ninguna mujer. Es demasiado buena. Oye, ¿has visto a tu cuñado? ¿Quién es mi cuñado? El novio de Jiho. No lo conoces, ¿cierto? ¿Ya le dices cuñado? Tenemos que investigarlo antes de elegir una fecha fija. Ojalá que no resulte ser una mala persona. Le preguntaremos a Won-suk cuando venga. Él va a saber más que nosotros. ¿Qué? ¿No se han reconciliado? No ha vuelto en 5 días. No lo sé. ¿Te reembolsarán? Dijeron que nunca. ¿No irás a casa? Por tu culpa bebí 23 botellas de soju en 3 días. Siento que mis intestinos explotaron y que mi hígado se deshizo. Debo tener un lugar a donde volver. Dime a dónde voy a ir. El alquiler está a tu nombre, pero el depósito lo pagó tu novia. ¡Vuelve! ¡No lo haré! ¡No iré! Estoy muy enojado con ella. ¿Sabes cuánto me esforcé por comprar el sofá? Vendí el teclado inalámbrico que amaba por uno menos costoso. Entonces explícame por qué se enojó tanto. Le compraste un sofá cuando lo pidió. Si eso no la hace feliz, ¿qué más quiere? No lo sé. No soy adivino, amigo. Tal vez no quería solo el sofá, sino algo más que eso. ¿De verdad te compró el sofá? Tu Won-suk es brillante e ingenuo también. Sí, es cómodo. Muy suave. Esa pequeña roca que estudia ingeniería, creí que lo había convertido en una joya, pero me equivoqué. Fue un error. La gente nunca cambia. Si te quieres casar, pídele matrimonio. ¿Estás loca? ¿Por qué? El primero en quererlo debe pedirlo. Yo no quiero. No quiero parecer desesperada. ¿Casarse? Claro. Escucha, sofá, casa, boda, tú, un buen trabajo. Quiere un hogar de recién casados en donde poner el sofá. Quiere casarse. Claro.
es imposible. ¿Qué tiene de imposible lo que te digo? Hace 7 años que son novios. Lo normal es que se casen. Yuni, mi amada Rag no es el tipo de mujer ordinaria de siempre. Cuando escribí mi tesis, ¿sabes qué hacía ella cuando mi profesor se fue de vacaciones? Cuidaba a su perro y ayudaba a sus hijos con las tareas. Ella sabe que este es el momento más importante de mi vida. ¿Boda? No, es porque no conoces a mi Rag. Por Dios, no pensamos en eso. El sofá era el que usaban de muestra. Maldición. Ah. ¡Ay, es eso, hueso! Ahora entiendo, Hyun, ¿cómo lo supiste? No pensamos en eso. ¡Ay, es cierto! ¡Ay, está fuerte! Toma algo para acompañarlo. Fue porque era el de muestra. Mamá, ¿no duermes? ¿Qué? ¿En el autobús de la mañana? Está bien, mamá. Pero quería decirte algo sobre la reunión familiar. ¡Ah, hijo! ¿Qué? Papá, ¿qué le sucedió a mamá? No lo sé, tu mamá me dio el teléfono de repente. ¿Qué? ¿Y ahora qué hiciste? Es que... De acuerdo, papá. Ven con cuidado. Sí. Aquí estás. Sí. ¿Hablabas con tu padre? Sí. Le dije que decidimos que no tendremos ceremonia de matrimonio. Ya veo. Yo también se lo dije hoy. ¿Se lo dijiste? Sí. Quise decirle desde tiempo antes para que mañana no suceda nada inesperado. ¿Cómo reaccionaron tus padres? ¿Ellos lo aceptaron fácilmente? Sí. Afortunadamente. Por sorpresa, papá no dijo nada al respecto. Creo que es porque mi hermano no se ha casado. Eso ayudó a que no se enojara. Bien. Mi mamá tampoco dijo sobre nuestra noticia. Cuando le hablé sobre el costo de una boda, se quedó asombrada. Qué alivio. Entonces, después de esta reunión familiar, no tendremos más pendientes que arreglar, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no terminamos el contrato final mañana cuando volvamos de la reunión? Sí. Espera. Hijo, quiero saber algo. ¿Qué opina tu madre al respecto? ¿Qué? Ahora que recuerdo, la última vez que fuimos a visitarlos, tu madre no opinó mucho al respecto. Mi mamá... no acostumbra a decir sus opiniones. Como te dije, nuestra familia es un patriarcado total. Ahora que lo pienso, creo que tu padre tampoco dijo nada. ¿Qué opina él al respecto? Eso no me importa. ¿Qué? Mañana a las 5 en punto. Los esperaré en la terminal. ¡Está bien! En Seúl hace frío. Vengan abrigados. ¡Claro! Mamá, toma algo para las náuseas. ¿Por qué mi mamá no ha respondido? Le dio el teléfono a papá. Mamá, ¿qué haces? Durmiendo. Si duerme, ¿cómo es que escribió el mensaje? Casarse es un gran evento. Es muy importante, ¿no lo creen? ¿Eh? No es como cualquier otro suceso. Por eso quisiera brindar. Por favor, denme sus tazas. Claro, aquí tiene. Hoy en día, los jóvenes son muy inteligentes. Cuando dijeron que no tendrían ceremonia, me sentí decepcionado. Pero si lo piensan bien, es algo muy inteligente considerando la recesión actual. Sí, claro. Me alegro que lo piense así. Es muy cierto.
Vamos a brindar. Muy bien. ¡Brindemos! Seguramente es una chica muy inteligente. ¿Por eso logró entrar a la Universidad de Seúl? En realidad no. Es igual que los demás. Noté que es respetuosa con sus mayores. Igual que los demás. Es gentil y amable, a diferencia de los chicos de hoy. Eso es bueno. Eso no es cierto. Es igual que los demás. Está bien. La conozco bien. Es una chica inmadura. Y además es egoísta, como todos los chicos de hoy. Es exactamente como ellos. No es una excepción. Está bien. ¿Por qué dices tonterías? Permítame, le voy a servir más té, señora, para brindar, ¿sí? Muchas gracias. ¡Excelente! Muy bien. ¿Ya pagaste todo? Sí. Vi en internet que es mejor hacer la cuenta de la reunión familiar con tiempo. ¿Separamos los gastos como este al final del mes? Creo que es exagerado dividir siempre todo a la mitad. A partir de hoy, no tendremos por qué hacerlo. Descuida, yo me encargaré de todo. No. Este sitio es costoso. Tus padres viajaron. Hicieron un gran viaje hasta Seúl. Debemos considerar todos los costos. También el transporte. Sí. Es que ya los vimos y les avisamos. Y después de todas las etapas, esto acabará. Casarse es más fácil de lo que pensé. Sinceramente, estaba preocupada. Quería que las familias se entendieran. Yo estaba seguro que sería tan fácil como fue. ¿De verdad? Sí. Porque estamos colaborando muy bien, juntos. Tengo una hipoteca, pero tengo un apartamento. Tú te graduaste de la mejor escuela, pero no tienes empleo. Eso fue definitivo para ambas familias. Entiendo el primer punto. ¿Por qué el segundo? Porque socialmente quieren a alguien que ayude a su reputación de educadores. Pero personalmente no quieren tener un yerno al que tengan que admirar. Tú cumples de alguna forma con las demandas hipócritas de mis padres. Piensan que soy una buena estudiante desempleada. Nunca pensé que podría tener ese efecto. ¡Qué alivio! Yo soy el que se alivia. ¿Qué te dije? ¿Qué acabo de decir? Por favor, mujer. ¿Qué te ocurre hoy? ¿Qué, ya estás ebria? Creo que sí. Estoy un poco ebria. Y como estoy un poco ebria, diré lo que quiera decir. No nos interesa entregarles a nuestra hija de esta forma tan caótica. ¿Qué quiere decir con caótica? Haremos lo que todos los demás hacen. Deben tener una ceremonia. Los chicos ya tomaron su decisión. Yo pienso igual que usted. Debe haber una ceremonia. ¿Estás envejeciendo, eh? ¿O estás enferma, eh? Creo que me llegó la menopausia. ¿Qué sucede contigo? ¿Eh? ¿Intentas destrozar el matrimonio de nuestra hija? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Ellos fueron los que hablaron de una forma muy extraña. ¿Pero qué dices? Sus padres fueron muy amables. Dijeron que no es como las demás. Que es gentil, que es una chica muy amable. Son cumplidos que se le hacen a una mujer. Si ambos trabajan, será más difícil criar a sus hijos. La señora dijo que es bueno que ella no trabaje.
¡Claro! ¡Y tiene razón! Y dijo algo peor. ¿Cómo es posible que se parezca a mí? Mamá, escúchame. Tú y mi hermana son iguales. ¿Qué? ¿No sabías? Mamá, dime qué ocurre. Mamá, la última vez, cuando fuiste a la boda de In-Un y dijiste que era un desperdicio de dinero y demasiado ruido, es suficiente con reunirnos entre las dos familias. ¿Por qué haríamos una fiesta? Porque parece que piensan que eres una tonta. ¿Creíste que gentil y amable eran cumplidos? Eso significa que obedeces a la familia política. Es para decirte que no te opongas. Y para que no hagas una boda. Te menosprecian porque ya vives con él. ¿No te das cuenta? ¿Por qué te complicas tanto? Solo te lo digo porque es la verdad. Ya que hablamos al respecto, dime... Tú... ¿Por qué vas a casarte? ¿Por qué estás cuestionando mi boda? Dime, mamá. ¿No es normal que la gente se case a los 30? ¿Tu trabajo? ¿Tus guiones? Ya no escribo. Lo abandoné. Entonces busca un empleo. En lugar de casarte. ¿Por qué? ¿No tengo derecho, mamá? ¿Crees que pagué tu colegiatura y te dejé ir para esto? ¿No insististe en ser escritora a pesar de que tu padre no quería? Y todo para esto. ¿Qué importa? ¿Creyeron que iba a ser famosa? ¿Esperaban que les diera dinero cuando fuera una famosa guionista? Es exactamente lo que quería. Todo lo que te di fue un desperdicio. Pagué tu admisión a la universidad y te di más dinero sin que tu padre lo supiera. Antes de que te vayas, deja ese vestido que usaste en tu lectura. Quieres ser esposa. No pudiste ni comprarte un bolso de lujo como las demás, niña tonta. Para obtener algo, debe ser alguien. ¿Qué tenemos en casa? No puedes pagarle ni una habitación a tu hija. ¿Qué esperas que tenga? Escucha lo que dices. ¿Guionista? Para el éxito, tu familia debe ser adinerada. Si no tienes dinero, solo puedes dormir. Pero no puedes soñar. Lo que tu padre hace es considerar a la familia de ella, nada más. Normalmente, a las novias les gusta tener ceremonias. Tu meta en la vida es que no te importe la opinión que las otras personas tengan. Por favor, dale mi mensaje. Bien. Lo que pasa es que Sihi dice que no tiene sentido llenar las expectativas de extraños. Mi nuera no es una extraña. Díselo. Hijo, tu padre cree que una boda es un día de fiesta. Todos deberían reunirse y felicitarse. Puedo repetir esto que sonará más sincero. Desperdicié todo el dinero que invertí en las bodas. Ay, sí. Solo quieres presumir lo bien que educaste a tu hijo y cómo tu nuera se graduó de una prestigiosa universidad. No me casaré para que la gente les aplauda. Prometiste que cuando me casara dejarías de amenazar a mi mamá con divorciarte y que dejarías de meterte en mis asuntos. Cúmplelo. ¿Cómo será un matrimonio sin ceremonia? ¿Qué tipo de boda es? No lo aceptaré.
Hijo, ven, tranquilo. Date prisa y vete. Vete rápido. ¿No comiste suficiente en la tarde? Una pelea con mi madre me provocó hambre. ¿De verdad no tendrás ceremonia? ¿Cómo haré una boda si estoy desempleada y mi casero tiene deudas? ¿Qué puedo hacer? ¿No usarás un vestido de novia? ¿Ni tomarás fotografías? No lo creo. El casero y yo no lo hemos considerado. Hijo, por favor, ¿te vas a casar? Esto no es justo para ti. Parece que tu opinión no importa. ¿Por qué se hacen conferencias de prensa por cada programa? Lo haces para llamar la atención, para que los inversionistas y los canales no se lo pierdan. En las bodas se hace lo mismo. Por eso no quiero hacerlo. No es obligación. Mis padres no son inversionistas. Es solo un ejemplo. Tu madre había dicho lo mismo, aunque ella lo hizo por enojo. No es solo hacerlo por dinero. Ellos quieren ser compensados emocionalmente. Es verdad. Si yo quiero verte vestida de novia, ¿no crees que tu mamá también? No tengo dinero para la boda. Y el casero tampoco tiene. Espera, ¿por qué cuando hablas de tu prometido dices el casero? ¿Qué? ¿Eso dije? Sí, más de una vez. ¿De verdad? ¿Por qué lo hice? De casualidad, ¿tienen un juego de roles entre el casero y la inquilina? No has pagado la renta. Esta noche te daré tu lección. Oye, no, ¿qué te ocurre? Solo hay agua fría en la ducha. Tendré que calentarla para ti, con mi cuerpo. ¡Por Dios! ¡Qué atrevida eres! Les dije que no, de verdad están locas. Oye, ¿otra vez no te pusiste sostén? Sí. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué no te pusiste sostén? Oye, imagina lo terrible que es tener senos perfectos como los míos, ¿ah? Apretados así todo el día. ¿No te dolería? Suéltame, voy a matarte. Ay, si no tuviera que usar sostén, amaría trabajar. Hermana, mamá quiere el teléfono de tu novio. Otro medio litro, por favor. No quiero. ¿No querías embriagarte? Estoy ebrio. Así estoy bien. Tus neuronas son tan racionales que con 500 mililitros de cerveza ya estás ebrio. ¿Por qué cuando hablamos de matrimonio, tus neuronas no se conectan? ¿De qué hablas? Las bodas se hacen para reunir dinero. ¿Eh? ¿Cuántas veces te he dicho que es un extraño ritual en el que la gente paga pero se divierte? La gente hace bodas para obtener dinero. Puedo asegurarte que funcionará. No planeo ayudar a mis padres a reunir dinero con mi boda. Oh. ¿Quieres sufrir el resto de tu vida por haberte negado una vez? ¿Quieres que la boda dure el menor tiempo posible? ¿Soportarás el reclamo el resto de tu vida por no haber tenido una ceremonia? Solo hazlo. No será tan complicado. ¿Quieres que te haga un presupuesto de boda? No hace falta. Muy bien. El dinero de regalos que recibirás cubrirá la comida, el vestido. Tengo contacto. Vestido tradicional, no. Muy bien, mira el resultado. Dije que no. ¿Solo costará esa cantidad? Y podemos bajarlo aún usando los contactos. Por ejemplo, él. ¿Puedes decirme quién es ese hombre que ha dormido desde que llegamos? Ha dormido aquí desde ayer. ¡Ah! ¿Es el que te presentó con Jiho? ¿El amigo de Jiho? Oye, de pie. ¡Levántate! Cuidado con eso. A gusto conocerte. Haré la invitación digital para ti gratis. Sí.
¿Cómo te fue hoy con tu madre? ¿Y a ti cómo te fue con tu padre? ¿Podemos? Por favor, habla tú primero. ¿Podemos hacer una ceremonia de matrimonio? Por favor, pongan atención especial a la estabilización del proyecto, porque el lunes vendrá una compañía completa a cenar. ¿Quién tendrá una cena empresarial el lunes? Hay un problema con la cultura empresarial. Esa es la fuerza de nuestra compañía, que es liberal. Así que si no te gusta, conviértete en directora. Creo que esta vez no podré asistir a la cena. No puedes faltar a una cena empresarial a menos de que alguien de tu familia muera. El lunes en la noche hay una boda. Una boda el lunes por la noche. Es un gran día para casarse. Qué brillante idea. ¿Qué tipo de gente se casa en un lunes por la noche? ¿Quién se casará? Yo me voy a casar. Por eso no puedo faltar. Era menos costoso casarse en lunes. Ah, tú eres el presentador musical. Dime, ¿prefieres faltar por la compañía? Usó una vez tomando fotografías. Está casi nuevo. Gracias. Dile a tu amiga que le invitaré. Pero alguien ya lo usó. ¿Eso no te importa? Como fue para fotografías, es muy simple. No tiene volumen. Solo lo usaré durante una hora o dos. Es lindo. Además, todos los vestidos de novia son iguales. ¿Por qué lo dices? ¿Eres daltónica? La boda será el lunes. ¿Habrá mucha gente? La mayoría son invitados de mis padres. Nosotros no tenemos muchos. Sigi invitó a sus colegas de trabajo. ¿Hay alguien interesante entre sus amigos? Hace mucho que no tengo novio. Quisiste decir que dejaste de tener vida sexual. Oye, ¿con el que te escribías antes ya no te interesa? ¿Ya no tienen contacto? No, ya no quiero salir con él. Se mueve demasiado, me molesta. Sí. Rang, te quiero decir que contacté a Wonsuk. Lo invité a la boda. ¿De verdad? Creo que últimamente bebe diario. No se escuchaba nada bien. ¿En serio? Oye, ¿no lo vas a llamar? ¿Por qué llamaría a mi exnovio? Esto será un desastre. Si no ha llamado, es porque no le interesa. Tendré unas citas ciegas. Toma. ¿Qué concepto te gustaría? ¿Melodrama, comedia romántica o comedia? ¿Qué es esto? Tu concepto de boda. ¿Usarás una canción? Pensemos. En una boda se hacen juegos, unas sentadillas o lagartijas. Estos conceptos tradicionales son divertidos. No puedo esperar. No, olvídalo. No hagas nada. ¿Eh? Solo debes hacer una misión. Lograr que la ceremonia termine lo más pronto posible. ¿Qué acabas de decir? ¿La ceremonia que sucede una vez en tu vida quieres que termine así? No quiero que nadie la recuerde. Que sea corta y muy ordinaria. Tú puedes. Estoy seguro que trama algo. ¿Qué hay del traje de novio? Creo que usaré un traje normal. Bien. ¿Y los vestidos coreanos? Mis padres se los pedirán a sus familiares. Mi mamá también tiene uno. Está bien. Lo resolvimos muy fácilmente. Creo que eso es todo, ¿cierto? Hay algo que es más importante. Nuestro contrato. Sí. Lo que debemos acordar es... sobre el costo de todo. Y la finalización del contrato. Sí. Como lo hablamos antes, gastaremos nuestro dinero en las vacaciones y los gastos familiares. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí, claro.
Nuestro contrato terminará en 2 años, a excepción de alguna otra variable. Entonces renegociaremos. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Pero... ¿de qué forma haremos la expiración del contrato? Podría ser... con un divorcio, ¿cierto? Por supuesto no vamos a registrar nuestro matrimonio. Pero si consideramos cuánta gente cercana lo sabrá... Sí, creo que tienes razón. Anunciaremos el final con el divorcio legal. Y podemos decir que fue a causa de diferencias y problemas que no pudimos resolver. Sí, es buena idea. De acuerdo. ¿Qué me trajiste hasta ahora? La comida que mi mamá guardó. No te los pudo dar porque te fuiste. Mamá quiere el teléfono de tu novio. Dile que no sabes, que no te lo di. ¿Qué le querrá decir? ¿Por qué mi mamá actuó así de repente? ¿Por qué se alteró tanto? Yo no podía creerlo. Me sorprendió mucho su actitud. Sobre todo cuando se enojó cuando no compraste un bolso. Lo sé. No te preocupes. Solo asegúrate de casarte. Yo me llevaré a mis padres a casa. Nos vemos en la boda. Adiós. Hermana. Escucha. Creo que sé por qué mi madre se comporta así. El matrimonio no es tan simple. Creo que piensas que es fácil. Cuando te cases me darás la razón. Adiós. La gente pensaría que hace 6 años que se casó. Y fue hace 6 meses. De acuerdo al sociólogo Gary Becker, para que la gente se case, debe haber un beneficio mayor que el de quedarse soltero. Pensé que el matrimonio era algo fácil, simple. Algo que se puede hacer para ayudar a otro. Solo que en nuestro caso, no hay amor. Así que pensé que sería mucho más fácil. Fui ingenua. Bien, nos vemos después. ¿Qué hacemos? La amiga que iba a llevarnos está en el tráfico. Sí, estaba viendo las condiciones de tráfico. Hubo un accidente. Creo que deberíamos tomar un taxi, si no podríamos llegar tarde. Sí, hagámoslo. Ese autobús va directo al frente del salón de bodas. No sé. Además, el taxi es más costoso. Seguramente.
Oye, hijo, ¿crees que necesitarás pañuelos? ¿Qué? ¿Dijiste pañuelos? Mi amigo que se supone que animará me dijo que debía traer unos. Cuando la novia llora, el novio debe asegurarse de secar sus lágrimas. ¿Llorar? ¿Yo? Claro. No es algo que sucederá, ¿verdad? No. Todo te preocupa. ¿Por qué lloraría? No soy ese tipo de persona. Bien. Me alegra mucho que no lo seas. ¡Ay, hijo! ¡Luces hermosa! ¡Espectacular! Gracias. ¡Chico! ¡Chico! ¡Amiga, chico! ¡Por Dios! ¡Estás hermosa! Ay, sabía que lucirías linda, pero me asombraste. Por favor, tomen asiento. Les tomaré una fotografía. ¡Sí! ¡Ay, hermosa! Oye, tu novio es más apuesto en persona que en fotografía. ¡Qué sorpresa! No lo esperaba. Y además, es muy alto. ¿Qué? ¿De verdad? Oye, ¿tu maquillaje es contra el agua? ¿Contra agua? Cuando llore se va a borrar. Por eso las novias siempre usan resistente al agua. ¿La voy a tomar? Uno, dos. Fiesta y boda. Adelante. Bienvenidos. Bienvenidos. Adelante, por favor. Bienvenidos, buenas tardes. Sí, adelante. Gracias por venir. Bienvenidos. Gracias. Sí, adelante. ¿A dónde vas? Al baño. Disculpe, la novia fue al tocador. Ah, ¿de verdad? ¿Me buscabas? ¿Qué querías? Nada. No quiero nada. ¿Pero por qué saliste de allá? Creí que era el tocador. Por eso entré. Mamá. Quiero saber por qué pediste su teléfono. ¿Que no puedo pedir el número telefónico de mi futuro yerno? ¿Qué le quieres decir? Nada. Mamá, estamos haciendo la boda como tú querías. Así que no digas nada hiriente, por favor. Si vuelves a decirle algo que lo incomode, me enojaré. ¿Entendiste, mamá? ¿Sí? Ojalá que si tienes una hija sea igual que tú. La ceremonia comenzará pronto. Sí. El bolso negro de allá es de Sigi, ¿cierto? Sí, es suyo. ¿Por qué? Tu mamá me preguntó hace poco. Le iba a dar algo. ¿Qué? ¿Mi mamá vino? Sí, puso algo en el bolso y se fue. Oh, ya lo sabía. ¿Qué es esto? Bienvenidos. Estamos a punto de iniciar el matrimonio del señor Nam Si-hee y la señorita Yoon Ji-ho. Pedimos a todos los invitados que tomen su asiento asignado. Si-hee. ¿Por qué? No tengo idea. Ji-ho,
Yijo. Soy la mamá de Yijo. No sé cómo debería hablarte, porque solo te he visto un par de veces. Lamento lo que ocurrió en la reunión familiar. Así es la hija mayor. A veces parece esposo y a veces parece amiga. Ella sufrió mucho. Fue ignorada. Su padre la menospreció y también su hermano menor. Haber nacido de una tonta madre influyó en mi pobre hija. Y aún así, por suerte, no me guardó rencor y es inteligente. Al menos no vivirá como su mamá. Había pensado que era por suerte. Pero en este día y edad, no importa nada. Debes nacer de buenos padres. No tiene sentido que estés solo, aunque seas inteligente. Siji, si solo te hago dos peticiones, ¿está bien? Si después mi hija quiere volver a escribir, ¿permitirás que regrese a su profesión? Yo vendré a ayudarle con las tareas domésticas. Lo prometo. Iré cuando sea, para que pueda volver a escribir. Que no abandone su sueño. Que no viva como su madre. Por favor, ayúdala. Y además, mi hijo, cuando comienza a llorar, es difícil contenerla. No se puede. Así que no la dejes llorar a solas. Quédate. Aunque esté llorando por tu culpa. Fiji, están llamando al novio. ¿Qué hacemos? Ya estaré bien. Voy a calmarme y entraré. Vete primero. Sí, Siji, yo voy a cuidar a la novia. Los invitados te esperan. Entra tú primero. Vamos. Camina. Pañuelo. Maquillaje. Pañuelo. Aquí está. Ay, ya basta. Tranquilízate, Yijo. ¿Dejarás de llorar? Calma. Vayamos juntos. Está bien si quieres llorar. Yo estaré a tu lado. Me quedaré contigo. Caminaré a tu lado. Había pensado que era algo fácil. Casarse. Que los deseos y sueños podían coincidir. Y nuestros corazones.
Y esto que no es fácil, ya comenzó. ¿Es nuestra aventura? Sí, es nuestra. Debemos irnos, ¿entendiste? ¿Qué, yo? Acércate a la novia. ¿Por qué lo reconocería? Soy tímido. Me agrada decir nosotros. ¿Tú te excitas? Nosotras, nuestro. Te amo como nadie más, pero aún no sé lo que es una vida en matrimonio. Después de todo, el amor y el matrimonio son lo mismo. Eres la pareja ideal de Sigi. Es muy lindo. Tú siempre elegirás el camino que tomarás hacia tu felicidad.